Eu son Iria, que xunto con Ramón, Alberto e Noemí montamos o Espacio Nido, que é un espacio de coworking. Hola, mi nombre es Sebastián Torres, llevo el departamento técnico de la empresa Construcciones Carl junto con mi jefe y gerente Juan. Soy Juan Carlos y junto con mi compañero Ricardo tenemos este estudio de arquitectura desde hace más de 15 años aquí en el Casco Bello. Soy Marta Viles, tengo un estudio de arquitectura con mi compañero Anso de la Puente. Nos llamamos Vilas Puente Arquitectos. O espacio de coworking é un lugar onde autónomos, empresas, poden, digamos, desenvolver a súa actividade. Unha persoa que quera traballar aquí, pagando unha cuota mensual, o sea, ten o seu posto e, aparte, pois pode ter a sala de reunións, utilizar o que é a parte da cociña. Tamén se producen, digamos, eventos puntuais, como pode ser talleres, conferencias así pequenas. Bueno, nosotros somos una constructora. Básicamente nos dedicamos a la rehabilitación y a la adecuación de cualquier tipo de edificio local interior. Y no solo hacemos eso, sino que también hacemos obra nueva, algo de urbanismo. Es decir, nosotros no solo hacemos la fase de la construcción, también podemos realizar todas las gestiones, tanto técnicas como administrativas, que se requieren para hacer cualquier tipo de construcción. Pues hacemos todo tipo de proyectos, tanto de rehabilitación como de obra nueva. Proyectos técnicos, de aperturas, damos un servicio totalmente personalizado a la gente y nuestros clientes lo ven y lo aprovechan y lo valoran. Y nuestro trabajo, que funciona de boca en boca, pues sigue funcionando. Que somos una gente maravillosa. Bueno, nosotros decimos que el estudio se dedica a hacer proyectos. Proyectos porque no son proyectos de edificación, no hacemos solo edificación, sino que abordamos pues, necesidades que tiene un cliente en determinados aspectos y sobre todo intentamos dar siempre una vuelta especial y ver si el requerimiento del cliente pues, se puede implementar con alguna otra cosa diferente. Entonces abordamos desde estudios de viabilidad económica, de enfoque sobre suelo empresarial, cuestiones pues, variadas y cuanto más variadas mejor, nos gusta variar. Creemos en el Casco Bello, pensamos que hoy en día es uno de los pulmones económicos de la construcción en esta ciudad y queremos seguir trabajando aquí porque creemos que podemos aportar nuestro granito de arena y podemos hacer nuestras cosas, ¿no? Es el centro y tenemos, aparte de la carga histórica que tiene, tenemos todo a mano. Tenemos el ayuntamiento, que no salimos de él, tenemos el colegio de arquitectos, todo está a mano. Parece un poco como estar en un pueblo en medio de la ciudad. Estamos en el centro de Vigo y por otra parte pues tenemos la tranquilidad o la familiaridad con los vecinos y bueno, podemos estar con la puerta abierta, trabajando tranquilos y así, eso, como en un pueblo. Decíanos un entorno agradable arquitectónicamente, digamos, as rúas semi-peatonais tamén parecíanos importante, e despois tamén participar no sentimento de barrio ou de comunidade, ¿no? E creíamos que iso podía ser moi bo para, bueno, tanto para nós como para os anidados que estarían instalados no Espacio Nido.